Y ya tenemos al vencedor de este combate. Se ha quitado la espina del boxeo, el demonio Rocketti. Tercero del micro, no te hago preguntas, dirígete a los que durante toda tu carrera te han querido, te han apoyado, te han visto crecer y te han visto convertirte en toda una estrella. Felicidades por esta auténtica victoria, felicidades también a tu contrincante. La gran victoria no es gran si no hay un digno perdedor. Y aquí tienes a tu gente. La última vez que va a competir a Brandt Rocketti en un cuadrilátero. Es hoy. Marquen esa fecha, damas y caballeros, señores y señoras, les dejo con el protagonista, con el demonio Rocketti. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí todos, apoyando este evento, apoyando los deportes de contacto, que por desgracia es un deporte, bueno, pues que es joven, tiene todavía que salir, y necesitamos a gente como Jesús, como el de deportes, que apoye el deporte en general, que apoye a todo el deporte en general, incluido este como otros, que nos incluyen. Esto también es gracias a Abril Masilla, hoy por hoy el promotor más importante que hay en cuanto a volumen, toneladas y organización de todo tipo de deportes de contacto en Cantabria y casi yo diría que de los más potentes de España. Muchas gracias, hoy es mi última sensación en el ring, ya no voy a volver a estar dentro de las cuerdas, estaré fuera, estaré impartiendo clases en el equipo de Kenia, ayudando a la gente que está compitiendo ahora, gente joven como Manun, como Samo, y gente que quiere debutar y demás. Y bueno, muchísimas gracias a toda mi familia que siempre ha estado ahí, a mis padres, a mis amigos que son muy grandes, a mi mujer que siempre está apoyando y sufriendo todo lo que es el apartar un poco la familia y apartar muchas cosas para dedicarte a competir. Además, llega un momento que te ha pasado la etapa, no me da tiempo de sí, tengo una edad, ya he vivido todo lo que había que vivir en el ring, los grandes eventos en el mundial, y bueno, ya solo me queda disfrutar del deporte del ring de otra manera. Muchas gracias a todos.